Hola amigos del canal, y hoy estamos acá con un súper invitadísimo, pero en un lugar aún mejor. Mauro, ¿cómo es el sitio? El patio de mi casa, parce. Excelente lugar, muchas matas, muchas heliconias, gingiberales, medicinales, frutales. Genial el lugar, no lo conocía. Bueno, el patio de mi casa, un sitio brutal que tienen que conocer aquí en el municipio de Caicedonia Valle. Mauro, el quinto, ¿no, Mauro? El quinto pajarero, el quinto mejor pajarero del valle. Parcero, ¿cómo tenemos ese título? ¿Cómo nos dan ese honor de ser el quinto mejor pajarero del valle, parce? Constancia de años, de ir, de pajarear en distintos lugares, distintas aves, con distintos clientes. Eso es un también la experiencia es de ver aves. Mauro, ¿cómo nos llamamos y a qué nos dedicamos? ¿Caicedonia qué tiene para nuestros amigos pajareros del mundo? Jaime, pues te cuento que mi empresa es Corandina de Aves Caice Birding y Buenaventura Birding, una empresa que nace en Buenaventura. Pero a pesar de la pandemia nos tocó venirnos para acá, donde hacemos inventarios de aves en las fincas, donamos árboles, porque a mí me dona la CBC árboles, nosotros los donamos. Fotografías, guianza turística, caminatas ecológicas. En Caicedonia tenemos 8 rutas de avistamiento. En el Quindío tenemos 4. O sea, tenemos una variedad de aves que pocos lo tienen. Tenemos 290 aves en Caicedonia, desde el río La Vieja, que queda a 1100, hasta arriba, hasta Aure, 15 letras y Campo Azul, 2900 metros. O sea, tenemos muchos pisos térmicos para tener muchas aves distintas. Esta es una flor, esto es una planta antigua porque todavía conserva semillas. Parcero, entonces el tema del avistamiento de aves no es solo salir al campo y escucharlas, hay que tener también un equipo especializado para poder tener ese acercamiento con estos seres tan maravillosos, parce. Sí, primero que todo tomémonos un espumoso de café. Un cremoso de café. De café, qué belleza, aquí en el patio de mi casa, súper. Y hablemos de aves. Super. Muchas gracias. Sensei, recuerde, patio de mi casa, ya, preparaciones de este calibre. Recomendada. Para que nos visiten. Cremoso de café. Eso se ve intenso. Bueno, y desde el patio de mi casa, Mauro, seguimos conociendo un poco más de aves, parcero. ¿Qué utilizamos para poder hacer avistamiento de aves? ¿Qué necesitamos? ¿Lo menos que necesitamos es qué? Primero que todo, las ganas. Ganas, paciencia. Ya tener equipos como el libro. El libro es muy importante. El libro es clave. Es clave para saber. Usted ve una ave y diga, listo, voy a buscarla. La van a tener que encontrar ahí, en el libro.
Los binoculares, también yo uso Digiscope, que es un como un telescopio donde se le adapta el celular y las personas pueden ver desde ahí. También hay los baffles para el playback. La ropa fresca, la ropa que sea colores neutros o camuflados. Aplicaciones hay, como la de Merlin, Evir, donde hacemos los registros de las aves que vemos en el lugar. Desde el patio de mi casa nos despedimos con nuestro amigo Mauro, uno de los mejores pajareros de Colombia. Y pues ya saben, la mejor guianza con nuestro parcero para que conozcamos de aves y un poco más de naturaleza. Muchas gracias por estar aquí. Y desde el patio de mi casa para que lo conozcan. Muchas gracias a Rodar por la invitación y sigamos pajareando.